Aleluya, gloria al Señor. Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Es una tarde gloriosa, una tarde de bendición. Le damos gracias al Señor por darnos este tiempo maravilloso. Bienvenidos, bienvenidos a Avivamiento Sobrenatural, que los transmitimos a través de www.dimensión7.tv. Bienvenidos esta tarde, puntuales estamos acá para poder venir a disfrutar de un tiempo glorioso en la presencia de nuestro Padre Celestial, y con la presencia del Espíritu Santo esta tarde sé que vamos a ser bendecidos. Saludos a todos los que nos sintonizan en este momento. Bienvenidos a su programa. Póngase cómodo, relájese y disfrute este tiempo con el Señor, porque sabemos que es una cita con nuestro Padre Celestial. Te saludamos, te saluda el apóstol Carlos González, del Ministerio Aposento Alto a las Naciones, acá desde el centro de Guatemala. Te bendecimos. Bienvenidos a todos aquellos que nos sintonizan desde las Naciones. Sean bendecidos, mis hermanos, no importa en qué horario estés tú. Ahora en Guatemala estamos 4:30, pero este tiempo nos une para que podamos recibir de la palabra del Señor. Nos gozamos porque sabemos de que es un tiempo glorioso en su presencia. Amén, aleluya. Así que bueno, yo quiero hacer una pequeña oración para que podamos darle bienvenida al Espíritu Santo, porque sabemos que Él es el primero que está acá en este lugar. Gracias, Padre, por darnos este tiempo. Te bendecimos y te agradecemos por darnos el don de la vida, Señor. Por darnos ese privilegio hermoso, Señor, de estar hoy de pie y poder decirte gracias y poder honrarte, Padre. Te bendecimos, mi buen Señor. Gracias por enviarnos a tu Espíritu Santo. Gracias por darnos ese paráclito, Señor, que es el que nos anima y nos ayuda a seguir adelante, Padre, aún en medio de toda situación. Queremos clamarte para que en el nombre de Jesús, hoy todos juntos podamos entrar en ese reposo, que podamos entrar en ese shalom, que podamos entrar en esa bendición, Señor, de estar en tu presencia. Queremos agradecerte una vez más por este tiempo maravilloso que nos das. Queremos pedirte que te manifiestes. Queremos pedirte que nos ayudes, que nos hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a esas mujeres, a esos varones que están hoy en sintonía, aquellos jóvenes y señoritas que están hoy ahí pendientes de esta transmisión, Señor. No permitas, Padre, que ellos se queden sin su bendición, sin esa bendición poderosa que tú has planificado para ellos en esta tarde. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, mis hermanos, y te damos gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Amén, amén, aleluya, gloria al Señor. ¿Sabe algo? Qué lindo poder realmente entender que todo está planificado por Dios, que hay un propósito. Y hoy yo quiero decirte que es un tiempo para bendecir al Señor. Hace mucho tiempo aprendimos que nosotros bendecimos al Señor, Él nos bendice para que podamos bendecir a otros. También aprendimos que si nosotros le amamos a Él, Él nos ama a nosotros para poder amar a otros. Así que estamos contentos de que haya esa línea de transmisión, de impartición y de activación a través de esta herramienta tan linda, tan poderosa que es nuestro canal Dimensión7.tv. Nos gozamos en serio poder estar esta tarde contigo y llegar hasta tu casa, llegar hasta donde estás. Creemos que estamos en cosas grandes. Creemos que vienen tiempos sobrenatural para tu vida, que vienen oportunidades y que vienen milagros. Yo no sé qué tú has estado esperando. Yo no sé qué es lo que tú has estado deseando en tu corazón, pero creemos que este es el tiempo Kairos para tu vida. Este es el tiempo para tu vida. Así que toma la decisión hoy. Toma la decisión hoy de sentarte ahí donde estás, donde poder ponerte cómodo, donde poder estar tranquilo. Llama a tu familia, llama a tus hijos, porque eso va a ser de bendición para todos. Recuérdate que el Señor es un Dios que le gusta, que opta por la familia, que bendice la familia. Así que bueno, es un buen tiempo, es un buen tiempo. Así que bienvenidos a este programa. Me gozo de estar con ustedes. Hoy, mi amado, mi amigo, consiervo,
queremos hablar de algo precioso. Queremos hablar acerca de la visión. Queremos hablar acerca de lo importante que es correr con una visión. Y para ello tenemos que comenzar con lo más importante, con la esencia de dónde nace una visión. Recuérdate que para tener una visión es muy importante que sepamos que esa visión viene de Dios. No, el Señor no hará nada que no esté dentro de su mismo propósito y dentro de su misma visión. Por eso que tú puedas tener esa visión donde tú puedas estar con Él y donde tú puedas caminar hacia el cumplimiento de esa visión, tiene que ser una visión que esté ahí con el Señor, en el corazón de Dios, en su voluntad, en su propósito y lógicamente en sus planes. Así que bueno, vamos a comenzar hablando acerca del propósito. Creo que es importante comprender eso. Quiero que leamos un verso que traemos en Proverbios capítulo 19 y verso 21. Te lo voy a leer y dice la palabra: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Aleluya, permanecerá. Muchos pensamientos hay en el hombre. Y queremos decirte que estamos llenos de planes, estamos llenos de proyectos, de actividades, de tantas cosas que hacemos y tantas cosas que proyectamos, donde gastamos energía, donde gastamos dinero, donde gastamos tiempo, y muchas veces con mucha tristeza y lamentación debemos decir que no vemos producto, no vemos frutos, y muchas veces eso nos trae frustración. Ahora, para que no sigamos gastando energía, dinero y tiempo por gusto, y no estemos como que botando esos recursos de Dios en nuestra vida, tenemos que entonces enfocarnos primeramente en dónde está nuestro propósito, en dónde está nuestros planes, en dónde está nuestra visión, porque ahí está la bendición. Si nos enfocamos, si nos alineamos a la visión, al propósito de Dios, todo lo que hagamos va a ser de bendición para nosotros, para nuestra familia, para el reino de los cielos, para toda la gente que tenemos alrededor. Así que, número uno, importante. Estamos llenos de consejos, llenos de pensamientos, pero el consejo de Jehová permanecerá. ¿Qué significa eso? Antes que naciéramos, teníamos un propósito. El Señor te mandó a ti con un propósito a esta tierra. Y ese propósito, ese consejo de Dios, va a permanecer. Entonces, importante que vayamos al Señor y que le digamos: Señor, esto que estoy haciendo, esto a lo que me estoy dedicando, esto donde estoy invirtiendo tanto tiempo, tantas cosas, ¿es tu propósito? ¿Ahí es donde tú me quieres? Entonces, si Dios a ti ahí te puso, si Dios ahí te llamó a hacer eso, entonces, ¿sabes una cosa? Quiero decirte algo. No importa que aún hoy las cosas no se estén dando, y aún en este momento las cosas no estén funcionando, pero si Dios te llamó a eso, si Dios te puso ahí, entonces en algún momento la gloria de Dios va a visitarte a ti, a lo que haces, y verás cosas maravillosas. Pero si es un capricho humano, si es porque por imitación, si tú estás imitando a alguien, si tú estás buscando hacer algo porque a alguien le funcionó, porque se ve bonito, porque entonces probablemente vas a tener grandes conflictos porque no va a funcionar. Ahora, quiero contarte algo que sé que te va a ayudar muchísimo. En el oriente, allá por Taiwán, hay una vara de bambú que cuando la siembran, oye bien esto, pasa más de 7 años sin crecer. Es decir, en el primer año crece aproximadamente 2 pulgadas,
que se despegan del suelo, 2 pulgadas aproximadamente. Luego pasa un mes, pasa otro mes, pasan 6 meses, pasa un año, y esa vara de bambú no crece más, sino que se mantiene en las 2 pulgadas. Después de un año, 2 años, 3 años, 4 años, esa vara de bambú sigue en el mismo lugar, no crece. A pesar de que le estén abonando y cuidando, no crece. Ahora, esa vara de bambú tiene algo singular, que cuando llega a los 7 años, aún cuando está en los 7 años, la vara de bambú todavía está a dos pulgadas del suelo. Pero después del 7º año, es increíble que, oye bien, que en 3 meses crece 20 metros de altura. ¿Qué te parece? O sea, en 7 años no se vio ningún movimiento, ningún resultado, no se vio nada. Pero cuando, después de los 7 años, en escasamente 3 meses, crece 20 metros de largo, de altura. O sea, es un crecimiento increíble, sobrenatural, algo poderoso, algo fuera de serie. Yo no sé, yo quiero decirte que si tú estás en el propósito de Dios, en el plan de Dios, en el llamado de Dios, ahí donde Él te puso, ahí donde Dios te colocó, no importa si hoy no estás viendo resultados, pero si Dios te puso ahí, Dios en algún momento te va a sorprender. En algún momento Dios te va a hacer que tú puedas tener ese desarrollo poderoso. Él te promueve. Él te va a colocar en ese sitio donde Él sabe que tú vas a funcionar. Ahí donde tú vas a poder cumplir. Ahí donde tú vas a poder bendecir a muchos. O ahí donde el reino de los cielos va a ser impactado. Pero si tú estás haciendo algo donde Dios no te llamó, Dios no te puso, probablemente hoy quizás tú puedes pensar que hay resultados y todo, pero en algún momento eso no va a dar más. Entonces, yo creo que hoy es una tarde importante para poder regresar a esa intimidad con Dios y preguntarle: Señor, ¿aquí es donde tú me quieres? ¿Esto es lo que tú me llamaste a hacer? Recuerdo una anécdota de un hombre que en su juventud Dios le habló para que se fuera al África a hacer misiones. El hombre fue y oró varias veces, oró y oró, y decidió que no era para él el ir a esas misiones. Él en su país natal se convirtió en un hombre de negocios, un hombre muy productivo, hizo grandes trabajos, grandes obras, y logró destacar como empresario. Ahora, en algún momento de su vida, ya cuando él era muy viejo, estaba sentado en el sofá de su casa y vio hacia todos lados su casa y vio que era una casa preciosa, una casa que cualquier persona quisiera tener. Pero se vio solo. No había familia, no había nada más. Y se hizo esta pregunta, más bien se la hizo a Dios y le dijo: Señor, todo esto he hecho. Todo esto he logrado. Todo esto hice. ¿Sabes qué hizo él cuando empezó a tener grandes recursos? Empezó a bendecir las misiones. Entonces enviaba recursos económicos para ayudar a los misioneros. Y él, de alguna manera, cuando estaba ahí en la sala de su casa, pues estaba como agradecido de alguna manera, y le dijo: Señor, gracias porque me has permitido hacer tu voluntad, por hacer lo que me pusiste a hacer. Y Dios le contestó y le dijo: eso no fue lo que yo te puse a hacer. En tu juventud yo te puse que fueras a hacer misiones al África. Creo que esa respuesta fue durísima para poder recibirla. ¿Qué quiero decirte hoy? Quiero decirte que es importante que encontremos nuestro lugar en el reino. Que encontremos nuestro lugar en lo que hacemos. Porque finalmente todos estamos deseando que en aquel día el Señor diga: bien, buen siervo fiel. Me fuiste fiel en lo poco, te pongo en lo mucho, pasa al gozo de tu Señor. Creo que todos tenemos esa meta, creo que todos queremos alcanzar eso. Acá en la tierra anhelamos tener triunfos y éxitos. De hecho, creo que nuestro Padre Celestial nos da a nosotros el poder para alcanzarlo. Es más, creo que Él está a favor de eso. Creo que Él anhela que tú triunfes, que seas exitoso, que seas victorioso. ¡Aleluya!
Gloria al Señor, bendito sea su nombre, porque así será. Pero qué importante es que podamos nosotros colocarnos ahí, donde Dios quiere que estemos, donde Dios quiere que estemos, donde Él anhela que nosotros podamos dar fruto para su gloria, fruto para su honra. Así que esta tarde, pues yo sé que estamos disfrutando este tiempo porque Dios nos está hablando tremendamente. Sé que Él nos está llenando de su palabra, de su consejo. Y yo sé que el Espíritu Santo, ahí donde estás, también te habla, te toca, llega a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, y sé que está haciendo algo maravilloso para ti. Qué bueno que podamos tener este tiempo, esta relación con Él. Pues sabes una cosa, el Espíritu Santo es quien el que te puede llenar a ti, te puede dar las directrices, te puede dar a ti el consejo, la dirección, la instrucción que tú necesitas. Aleluya. Así es de que esta tarde yo quisiera decirte que primero que cualquier cosa tenemos que saber cuál es nuestro propósito. Creo que el orden es propósito, visión, pasión, inspiración. Inspiración a otros. Esa sería la palabra correcta. Propósito, visión, pasión, inspiración a otros. Eso te convierte a ti en un líder. Primero, mira, hay un dicho guatemalteco que dice que no puede un ciego guiar a otro. Es decir, si tú no conoces tu propósito, si tú no conoces hacia dónde vas, no sabes cuál es tu misión, cuál es tu rol, tu papel acá en la tierra, ¿cómo tú puedes descubrir eso a otros? ¿Cómo tú puedes ayudar a otros? Eso está muy difícil. Pues más bien puedes llevar a otros a un lugar equivocado o incorrecto. Así que bueno, el propósito tiene un gran poder. El propósito, encontrar el propósito es encontrar el porqué. Esa famosa pregunta que todos nos hacemos: ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué hago las cosas? El propósito es la respuesta. Ahora, eso no lo vas a ir a encontrar al diccionario, eso lo vas a encontrar en la intimidad con el Espíritu Santo. Él te va a hablar, Él te va a decir. Mira qué importante es saber de que el Señor nos dio a nosotros la autoridad y la confianza de poder ir hasta el trono de su gracia y hablar personalmente con Él. Yo bendigo el ministerio profético, bendigo a los profetas, que sé que son la boca de Dios, que nos hablan y que nos traen, y que Dios a todos nosotros nos ha dado espíritu profético y nos ha dado esa unción profética. Y gloria a Dios si le pedimos a los profetas que no callen hasta que la gloria del Señor sea establecida en la tierra. Pero óyeme, a ti te quiero hablar hoy. Tú puedes ir a la intimidad con Dios y Él te hablará. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y Él te va a decir cuál es tu propósito. No hagas, como decimos en Guatemala, no des palos de ciego. O sea, andas por el camino caminando y no sabes por dónde. Necesitas conocer cuál es tu propósito para que entonces haya una visión, para que entonces hayan planes, para que entonces puedas inspirar a otros también. Aleluya. Entonces, gloria al Señor. Qué importante. Mira, yo quiero decirte algo. ¿Qué es peor que la muerte física? ¿Qué es peor que la muerte física? Es caminar sin propósito. Es no conocer su propósito. Oye bien esto. Hay tres fechas importantes en la vida de todo ser humano. Número uno, la fecha en que naciste. Esa fecha está siempre y en todo documento legal que tú tienes. En todo documento aparece la fecha de tu nacimiento. Es muy importante. Pero es tan importante que tú mismo, que tu familia, que tus seres queridos o amados, siempre te hacen cada año, te compran un pastel, un queque, un cake, dicen en algunos otros países, y se comen una torta, dicen en otros lugares, para celebrar un año más. ¿Qué importante es esa fecha? Generalmente nadie se olvida de esa fecha. Pero hay una segunda fecha que es sumamente importante. La fecha, el día que tú conociste a Jesús como tu Señor y tu Salvador. ¿Por qué? Porque ese fue el segundo nacimiento.
Ese fue el momento donde tú viniste a tener una relación con el Creador. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué fecha más inolvidable? Ahora, sé que muchos son tan descuidados que no recuerdan esa fecha. Pero si algo está claro es de que ese día tú sabes que cambió tu vida. Que cambió el rumbo de tu vida. Que cambió tu familia, que cambió tus... que cambió hasta tus deseos, que cambió tu forma de hablar, tu forma de caminar. No, esa fecha es importantísima. Pero hay una tercera fecha que es sumamente importante en la vida del hombre. Y esa tercera fecha es, ¿para qué nací? ¿Cuál es el propósito de haber nacido? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué debo hacer? ¿Para dónde voy? Hay tanta gente que hoy tiene recursos acumulados por su trabajo, por su esfuerzo, por sus buenas decisiones, por sus inversiones. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Pero no saben para qué tienen esa riqueza. Hay muchos que tienen muchos recursos, pero no saben para qué. Y hoy, si tú me estás escuchando, quiero decirte que hay un propósito para todo lo que tú has logrado en tu vida. Todo lo que has acumulado, todo lo que tienes, tiene un propósito, mi amado. Vea la intimidad con Dios. Y ahí el Señor te va a hablar. Su reino, el reino de Dios, te necesita a ti. Tú juegas un papel importante en el reino de los cielos. Y oye, mira, que no estamos hablando directamente del que tiene dinero, porque también podemos también entender que el que no tiene nada, que el que hoy está limitado, que está quizás en ruina, probablemente, que no tiene grandes recursos, probablemente es posible. No, vamos a cambiar esas palabras, que creo que no están bien. Creo que ese estado en el que tú te encuentras también tiene un propósito. Tiene un propósito. Quizás tú dices, bueno, pero o sea, que estar mal es bueno. No, yo te voy a decir algo. Dios sabe por qué tú estás pasando y viviendo ese tiempo ahora. Pero tiene un propósito. Es para sumarte al propósito de Dios. Es para poder edificar. Es para poder llegar al cumplimiento. Porque tienes un destino de gloria. Y lo que estás viviendo hoy, eso mismo te suma. Aleluya. Quiero decirte que importante, yo sé que tú estás recibiendo palabra del Señor hoy. Quiero saludar a Raquel López, que está en sintonía. Bendigo tu vida. Yo sé que el Señor tiene planes divinos, poderosos, grandes para tu vida. Así que adelante, y sé que esta palabra hará un cambio, una transformación en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Y aquellos también que están escuchando, queremos también animarlos a que continúen en esta transmisión. A Stephanie Blanco en Costa Rica, te bendecimos, Stephanie, qué bueno que estás en sintonía, te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a todos mis hijos espirituales en Costa Rica, los bendigo, bendigo a todos aquellos que hoy están en esta transmisión en las naciones y en nuestra amada Guatemala, aleluya, bendito sea Dios. Aquí estamos gozosos y contentos de poder estar en este tiempo maravilloso. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Recuérdate que este es tu programa Ayudamiento Sobrenatural en Dimensión 7. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Entonces, estábamos hablando acerca de que todo comienza con el propósito. Imagínate tú un pájaro que quiere ser pez. No, es que yo quiero nadar. Ese sería un pensamiento de alguien que quiere hacer algo que no fue llamado para hacer ese algo. Y pudiéramos, imagínate, sé que por el Espíritu te puedo decir esto. ¿Cuánta gente está en el reino envidiando, deseando las cosas de afuera? Envidiando y deseando al pervertido, al alcohólico, al drogadicto, al trasnochador, al que anda vacilando. Muchos que fueron llamados al reino, hoy están en el reino y tienen un propósito divino y poderoso. Mas sin embargo, como este pájaro que quiere ser pez, quieren torcer su camino y su propósito. Hoy quiero decirte, no puedes caminar de esa manera. Tú te fuiste llamado al reino con un propósito divino,
para edificación del reino. Tienes un llamado ministerial y sobre ti hay muchos dones espirituales que esta tierra, que este mundo, que los hermanos, que la gente está necesitando que sean manifiestos ahora. No los escondas, no los entierres, no salgas huyendo, no te acobardes, porque este es el tiempo donde los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Tienes que levantarte como Juan, como una antorcha encendida en medio de aquella oscuridad. Si hoy estás pasando pruebas, si hoy estás pasando luchas, si hoy estás tremendamente golpeado por la vida, por tu pareja, por tu esposo, por tus padres, por tus hijos, por tus hermanos, por tus tíos, por el vecindario, oye, no importa lo que estés pasando hoy, hay un propósito, mi amado. Después de la tormenta viene la calma, después del problema viene la bendición. Levántate, levanta tu mirada, vamos, date una ducha, ponte un buen traje, levántate, que eres siervo, que eres sierva de Dios, tú tienes planes, Dios tiene planes para ti, gloriosos y poderosos. Oh, aleluya, yo puedo sentir una presencia divina esta tarde, que sé que está hoy golpeando ese cascarón religioso, que está golpeando ese cascarón que te está afectando, de esas murallas mentales que se están levantando en tu mente, en tu corazón, hoy son derribadas en el nombre de Jesús. Yo oro esta tarde en el nombre de Jesús, para que el Señor conceda ese milagro que estás esperando. Yo sé que hay milagros para ti hoy. Yo sé que hoy hay milagros para ti. Si tú estás enfermo, si tú estás hoy, tienes algo que te esté afectando, una enfermedad por años, por meses, a una mujer encorvada, 18 años, tenía de estar en esa situación, dice la palabra, pero dice que Jesús la vio. Aleluya. Y hoy Él te ve a ti también. Este es el día donde Él pone la mirada en ti. Hoy esa enfermedad que te estaba afectando, que te estaba ahí agobiando, que te estaba sumiendo en la desesperación, hoy en el nombre de Jesús queda terminada. En el nombre de Jesús, yo envío esa palabra de sanidad donde tú estás. Yo sé que el Señor me está poniendo a hablar esto, porque sé que tú estabas esperando tu milagro. Este milagro llegó para ti hoy, en el nombre de Jesús. Recíbelo hoy, te enderezas hoy. Enderezate, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Por el poder de su palabra, hoy recibes tu milagro. Oh, aleluya, yo puedo sentir que este es el tiempo de tu milagro. Bendigo el nombre del Señor por este tiempo glorioso. Quiero leerte Isaías 46, en el verso 8. Aleluya. Escucha esto que dice la palabra del Señor. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volveos en vosotros, predicadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, yo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Aleluya. Él hará lo que ha pensado. Nada de lo que Él ha pensado hacer podrá cambiar, porque Él no varía en su pensamiento. Él no va a hacer nada más de lo que Él ya planificó hacer. Él tiene para ti planes. En ti hay planes que van a permanecer. Así que esta tarde, yo sé que Dios tiene un plan perfecto para ti, que tiene un propósito. Y yo quiero que tú puedas descubrirlo juntamente con nosotros en tu vida, y que puedas gozarte al encontrarlo, y que puedas caminar y avanzar para conquistarlo. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, estamos hoy hablando acerca de la visión, acerca del propósito, acerca de los planes, acerca de colocarnos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Aleluya.
Cuando Dios comienza es porque ya terminó, mi amado. O sea, es decir, recuérdate de esto, Dios no improvisa. Dios no está improvisando, Dios no es que se levante por la mañana, hoy, ¿qué voy a hacer hoy con él, con aquel, con el otro? ¿Qué prueba le pongo? ¿Qué bendiciones le doy? ¿Qué oportunidad? No. Cuando él comienza, cuando tú estás comenzando, es porque él ya terminó. O sea, todo en tu vida hay un plan divino, un propósito divino. Así que yo quiero animarte a que tú puedas conectarte con Dios. Puedes conectar con su Espíritu Santo para que Él te alinee en ese propósito poderoso, en ese propósito glorioso. Eso es lo que te va a traer esa bendición y esa paz. Amén. Aleluya. Recuerdo algo en el capítulo 1 de Daniel, que aquel país, Jerusalén, Israel, estaba siendo conquistado. Y aquel hombre, aquel rey que los conquista, y que esto siempre se ha dado a lo largo de la historia, que los reyes cuando conquistan siempre se llevan toda la riqueza de los países que conquistan. Pero no solo se llevan la riqueza de oro, de plata, de piedras preciosas, no, también se llevan a la gente, a los doctos, a los hombres que tienen mucha inteligencia, mucha sabiduría, a los del linaje de príncipes, de reyes, de sacerdotes. Y acá no fue la excepción, se llevaron a lo mejor de Israel. Ellos estaban buscando lo mejor. Si los reyes terrenales buscan lo mejor para el reino, imagínate a nuestro Padre Celestial, que es nuestro Rey, que es nuestro soberano. Él también está buscando lo mejor. Y si Él te llamó a ti, te escogió a ti, es porque tú eres alguien especial. Quizás en el mundo fuimos ignorados, desechados, quizás rechazados, quizás marcados, señalados, condenados, etcétera, etcétera. Pero cuando Él te llama a su reino, Él te llama y te coloca una nueva vestidura. Él te da un nuevo linaje, te hace que nazcas de nuevo para su gloria y para su honra. No puedes seguir caminando como cuando estabas allá afuera, como cuando no conocías, como cuando no tenías al Señor. Ese es uno de los tremendos problemas hoy. Y es que mucha gente que está dentro de las iglesias siguen caminando exactamente igual como cuando estaban afuera. Y no han habido cambios reales. Y hoy quiero animarte a que tú camines en esos cambios reales, que tú puedas tener cambios, que tú puedas tener una nueva forma de caminar, una nueva forma de vivir, una nueva forma de hablar, una nueva forma de avanzar, que tu mentalidad sea transformada, como dice la palabra, que tu mente pueda dar un giro de 180 grados, porque tú debes avanzar en el reino. No puedes estar después de 5, 8, 10 años en el Evangelio y estar en la misma condición, en la misma situación, con el mismo deseo, con la misma mente. No, vamos a cambiar, vamos a ir adelante. Y sabes, esto me trae a mí algo lindo, importante. Recuerdo esta anécdota de un hombre que dice que cuando pues un turista iba caminando a la orilla del mar y de repente ve a un niño pescando, y cuando el niño está pescando, se da cuenta que mide el pescado, y cuando el pescado mide aproximadamente la cuarta de su mano, que son como 20 centímetros, 25 centímetros, entonces viene y lo echa a su cubeta. Pero cuando ve que hay un pescado que excede ese tamaño, que es grande, lo que hace es que lo vuelve a tirar al agua. Aquel hombre lo ve simpático al principio, pero luego se detenidamente ve que ya el niño lo hace una y otra vez continuamente seguidos. Entonces aquel hombre entra en mucha curiosidad y dice, voy a preguntarle por qué solo agarra a los pequeños y por qué tira a los grandes. Y va y le dice, oye, ¿por qué tú estás tirando a los grandes? ¿Por qué mides los pescados y los pequeños los guardas y los grandes los tiras? Bueno, y el muchacho le responde con mucha sencillez y franqueza y le dice, bueno, es que mi sartén solo mide 25 centímetros. Mira, qué cosa más tremenda. Que aquel hombre se quedó sorprendido por esa respuesta, y sé que quizás a ti te puede causar hasta gracia y reírte, decir, bueno, ¿qué tenía que hacer este muchacho? Pues lo que tenía que hacer era comprar un sartén más grande y llevarse los pescados grandes también. Parece hasta ridículo, pero
Quiero decirte algo, se parece mucho a nosotros en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones quizás. A veces pensamos que las ideas grandes no, pues, no caben acá, porque tenemos un sartén pequeño. Ah, no, es que las ideas grandes, lo grande solo lo puede hacer fulano o aquel, o a mí, yo cosas pequeñas. Para mí solo cosas pequeñas, porque son las únicas que entran en mi mente, en mi cabeza. Yo quiero decirte que hoy es tiempo de comprar un sartén más grande. Es tiempo de expandir tu mente, de expandir tu visión. No puedes caminar igual. Tienes que ir a algo mayor, tienes que ir a algo más grande. Piensa en grande, piensa en grande. Tienes que soñar en grande, tienes que ir a algo mayor, a algo más glorioso. Aleluya, yo sé que han pasado proyectos por tus manos, tú los has visto y has creído, no es para mí. Y quizás Dios te está dando oportunidades tremendas para que tú puedas avanzar. Tú no sabrás que eres capaz de hacer algo hasta que no lo hayas intentado. Tienes que dar el paso. Haz como el apóstol Pedro o el discípulo Pedro, que puso el pie sobre el agua. Tremendo. ¿Sabes qué va a pasar? Si tú tienes un llamado, algo maravilloso, algo grande, algo poderoso, sé que lo tienes, Dios te va a orillar. Dios te va a orillar, te va a llevar te va a ir cerrando el camino hasta ponerte para que tú des el paso, para que tú camines, para que tú avances. Aleluya. ¿Sabes por qué me gozo? Porque eso es una realidad en mi vida. ¿Cuántas veces uno declara ciertas cosas, pero acá adentro en el corazón muchas veces no estamos creyendo? Y entonces dice el Señor, ah, ok, yo te voy a llevar ahí. ¿Y sabes qué hace? Que empieza a pegarte la pared con pared y entonces tú te sientes que solo hay un lugar a donde avanzar. Y es ahí donde Dios te quiere. ¿Sabes? También recuerdo de una mujer que en una ocasión, ella tenía su casa muy linda, muy bella, a la orilla de la playa. Solo había un pequeño problema. Un pequeño problema es que había un cerro enfrente de su casa. Cuando ella abría la ventana de su segundo nivel, ella quería ver el horizonte y aquella postal preciosa del mar, pero no podía porque ahí estaba ese cerro. Digo aquella mujer, ah, bueno, pero yo escuché la palabra, leí en la palabra, que si yo tengo fe como un granito de mostaza, yo puedo mover montañas. ¡Aleluya! ¡Qué declaración! Digo, yo lo voy a creer, yo voy a creer que eso puede pasar. Y se tiró al suelo. Cerró la ventana, se tiró y empezó a clamar, empezó a llorar, empezó en la presencia de Dios, hablando lenguas, aquella oración ferviente, creyendo que ese monte se iba a mover de ese lugar y que se iba a echar a la mar. Aleluya. Aquella mujer, después de un tiempo, se levanta de ese lugar, abre la ventana y se da cuenta que todavía está el cerro ahí. Ella tiene una expresión y dice, bueno, de todas formas, ya sabía que no se iba a mover. Imagínate, no puedes empezar a orar por una cosa creyendo otra, no teniendo la fe para que funcione. O sea, no puedes avanzar así. Esto no va a funcionar así. Es decir, cuando tú tienes un propósito, hay algo glorioso en tu vida. Cuando Dios ha puesto esa semilla gloriosa de grandeza en ti, mi hermano, es porque somos imagen, somos semejanza de Él, porque Él nos llamó para hacer cosas gloriosas. Él nos llamó para que pudiéramos reproducirnos, podemos reproducirlo a Él acá. Tú puedes, hermano, ordenarle a un cáncer que desaparezca en el nombre de Jesús, y no eres médico, nunca fuiste a estudiar nada, pero Él te dio ese poder, esa autoridad, Él puso. Y eso es grandioso. Y entonces, si Dios te llamó a hacer cosas grandiosas, cosas gloriosas, por eso recuerdo lo que dice Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen. Y tú sabes lo que sigue, pero quiero enfocarme en esa palabra. Yo creo que tiene que ver con creer en que pueden pasar. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, las cosas se pueden dar. Al que cree, las cosas se dan. Yo creo en esa palabra, pero debo creer que pueden pasar en mi vida. Porque mira qué lindo, mucha gente cree milagros para otros, pero nunca cree en milagros para ellos. La gente siempre está creyendo que las cosas gloriosas pueden suceder para otros, que pueden suceder para qué, pero no suceden para nosotros muchas veces. Y ese es un tremendo conflicto, es un tremendo problema.
Porque si tú no crees para ti, muy difícil a veces puedes creer para los demás. A veces cuando Dios se manifiesta, se glorifica, definitivamente tiene que ser por el amor que Él le tiene a aquellos que están escuchando. Pero primeramente hay que creer en nuestro corazón. Así que estamos hablando de tremendo, tremendo acerca del propósito, porque creemos que el propósito está antes que los planes. Tú no puedes hacer una planificación si tú no conoces cuál es tu propósito, porque entonces vas a hacer planes, y esos planes probablemente no estén en las manos del Señor, no estén en la voluntad de Dios. Recuérdate lo que dice Isaías: tus pensamientos no son mis pensamientos, y tus caminos no son mis caminos. Entonces, lo lindo, lo especial, lo mejor es poder estar en sus caminos y poder estar en sus pensamientos y en sus planes. Entonces todo va a salir, entonces todo va a funcionar. Bueno, todo va a funcionar para bien, aún las cosas, aquellas que no son tan agradables, aquellas que tal vez no son tan bonitas, aquellas que nos hacen llorar, aquellas que nos hacen pasar tiempos difíciles, aún ellas van a ser de bendición para nosotros, para el cumplimiento del propósito. Aleluya, gloria al Señor. Siempre hay un propósito y siempre hay un proceso para ese propósito. Así que yo quiero decirte que no importa el proceso que tú estés viviendo, si estás dentro del plan, si estás dentro del propósito, no te desesperes. Y como la vara de bambú, recuerda, en algún momento las cosas se van a dar y van a ser gloriosas y poderosas. Aleluya, gloria al Señor. En Jeremías capítulo 1 encontramos esa tremenda palabra que creo que más de uno hemos agarrado para nuestra vida. Y cuando vemos ese llamado a Jeremías, haciéndole ver desde dónde, desde cuándo el Señor tiene un propósito para su vida. Es decir, que desde antes que naciera, él ya había sido dado dado por profeta para las naciones. Pero después de que él le declara la palabra, le dice para qué lo llamó, para qué lo levantó, le dice: ¿qué ves? Porque esa palabra es algo muy importante. Tú lees la Biblia y encuentras que hay tremendos planes para tu vida, pero eso lo ve el Señor, pero ¿qué es lo que tú ves? O sea, es decir, Dios le da el plan y trata de convencer a Jeremías, pero ahora le dice: vamos a ver si te convencí, a ver si me expliqué bien, a ver si me comprendiste para que te llamé. Ahora le dice: ¿qué ves? Y ahora esa es la pregunta también: ¿cuántas cosas Dios te ha hecho ver, cuántas promesas, ese plan divino? Pero él también te pregunta: ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú estás viendo? Para ver si lo que él te puso en tu corazón, para ver si es lo que él te está dando, es exactamente lo mismo que tú ves. A ver si está alineado. Y sabes, yo puedo ponerte un ejemplo muy sencillo, como cuando alguien va a pasar algunos datos de Bluetooth. Tienen que estar en el mismo apareados, es que se usa esa palabra. ¿Para qué? Para que entonces esos datos puedan llegar al destino. Y eso es lo que Dios le dice a Jeremías: okay, te dije, ahora quiero saber si lo que yo establecí para tu vida ya tú lo ves también igual que yo. Porque a veces vemos otras cosas que pensamos que son de Dios y quizás no son de Él. Pero hoy esa palabra es importante para ti, para mí. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Estás viendo de lo que Dios ve para ti? ¿Estás tú también observando ese plan divino? ¿Estás viendo esos planes que Dios tiene para tu vida? ¡Aleluya! ¿Qué es lo que vemos nosotros? Esa es la palabra, esa es una de las palabras que hoy creo que es importante que tú puedas tener en tu corazón. Vemos nosotros a Joel, y vemos que la palabra que Joel está desatando es para este tiempo, y yo te quiero decir, el tiempo está a nuestro favor hoy. Quizás yo no puedo decirte, en los siglos pasados probablemente hubo mucha persecución, hubo tremendos problemas, tremendo lío, pero hoy seríamos injustos en decir que estamos viviendo lo mismo. Hoy el tiempo está a nuestro favor. Hoy nosotros podemos ver cómo las cosas se han alineado. Hoy vemos la facilidad para predicar, hoy vemos los medios, hoy vemos tantas cosas, tantos recursos, tanta facilidad para alcanzar y llegar a poder lograr ese propósito de Dios. Seríamos injustos en decir que estamos en las mismas condiciones que en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva había que caminar, amado. Hoy tú puedes ir en carro, en avión, en tren, en barco. Hoy puedes hacer tremendas cosas. Hoy imagínate que si tú estás hoy en este momento en alguna otra nación,
tú puedes escuchar esta palabra. No podemos decir que estamos en las mismas condiciones. El tiempo está a nuestro favor. El tiempo está a tu favor. Levántate y cumple ese llamado. Levántate y avanza. Ve y haz ese negocio. Ve y toma esa oportunidad. ¿Por qué estás ahí todavía pensando si es plan de Dios? Yo puedo decirte que en el capítulo 8 de Mateo, Jesús, el leproso le dice, si quieres puedes sanarme. Y la respuesta de él fue, sí quiero. ¿Y sabes qué te dice el Señor a ti cuando tú le dices, Señor, ¿es esto lo que tú quieres? Él te dice, sí, es lo que quiero. Así que adelante, levántate de ese sillón, salte de esa hamaca, y saca esa comodidad y empieza a avanzar, porque este es el tiempo de gloria para tu vida, este es el tiempo de gloria para tu familia, para tu ministerio. Si tu ministerio no había crecido, si ahí estabas con unos cuantos ahí en tu iglesia, hoy es el tiempo de salir a conquistar. Sal de esas cuatro paredes, evangeliza tu territorio, tómalo por propiedad y lleva el evangelio a todo ese lugar, y tú verás cómo ese ministerio va a empezar a crecer, a triunfar. El tiempo está a tu favor, mi amado. El tiempo está a tu favor. El tiempo está a mi favor. El viento está soplando a nuestro favor. No va en contra, aleluya. Yo creo que este es el tiempo glorioso de Dios. Aleluya. ¿Qué quiero decirte hoy? Quiero ir finalizando, ir terminando, hablando acerca del propósito. Dios te pone un punto de llegada. En el libro de los Hechos, en el capítulo 26, del 16 al 19, encontramos cómo Dios le pone un punto de llegada al apóstol Pablo. Tú vas a estar delante de reyes para llevar mi evangelio. Eso no fue de la noche a la mañana. Hubo un proceso en su vida, hubo una caminata. Tuvo que avanzar por los lugares más duros, más fuertes, más conflictivos. Le dieron a pedradas, le dieron a golpes, lo metieron en calabozos, estuvo preso, tú sabes todo. Tremendo el proceso de Pablo, pero Dios le puso un punto de llegada. Recuerdo que en algún momento en la isla de Malta, al apóstol Pablo, luego de haber naufragado, una serpiente lo toma del brazo. El hombre empieza a tener problemas. Toda la gente dice, ¿cuál te picó? Me picó tal, y entonces, bueno, preparen el cafecito porque lo vamos a cafetear. Este se murió, este no puede vivir más, este va a morir, ese es su destino. Y Pablo les dijo, perdonen, pero yo tengo un punto de llegada, yo no puedo morir hoy, yo tengo un punto de llegada, voy a llegar a donde Dios me dijo que tenía que llegar, y no lo he cumplido, por tanto, muerte puedes esperarte, porque no vas a venir por mí hoy. Yo quiero decirte, Dios puso un punto de llegada para el apóstol Pablo, también puso para ti un punto de llegada. No puedes darte por vencido, tú no estás muerto todavía, levántate de donde estás y ve y avanza, porque hay un punto de llegada, mi hermano. Hay un punto de gloria, hay un destino glorioso para ti. No puedes pensar que todo se acabó. Ahora, hermano, en el nombre de Jesús, es tiempo de levantarse. Es tiempo de ir a algo más. Es tiempo de caminar a lo glorioso que Dios ha establecido para ti. Así que de esta manera damos por terminado este tema. Pero yo quiero decirte que tomes la decisión de hablar con tu Padre Celestial ahora, en este mismo momento, y le puedas decir, Señor, dame esa energía, dame ese soplo, porque siento que estoy desmayado, siento que estoy varado, siento que estoy como un carro sin ruedas, zumba el motor pero nada avanza, Señor. Ayúdame, porque yo necesito de tu mano, necesito que tu espíritu me energice, que me levante, que me anime. Yo quiero orar por ti ahora, quiero pedirle al Señor que Él pueda darte esa energía que tú necesitas. Cierra tus ojos y recibe del Señor esta tarde. Padre, yo sé que esta tarde tú estás haciendo cosas maravillosas, Señor. Sé que tú estás tocando corazones, sé que tú estamos tocando ahora en este preciso momento gente de ministerio, gente de dones, que tú levantaste, Señor, para impactar, Señor amado, puntos geográficos específicos. Y donde quiera que ellos estén ahora, Señor, levanta a esos apóstoles, levanta a esos pastores, levanta a esos profetas, levanta a esos maestros. En el nombre de Jesús, toma vida, toma fuerza,
toma energía del Espíritu Santo esta tarde. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén. Amén. Aleluya. No quiero despedirme sin antes poder anunciarte algo muy importante. El 30 y 31 de agosto tenemos un tremendo congreso, aleluya, un congreso de avivamiento sobrenatural, aleluya, reforma y restauración. Tenemos un tiempo glorioso, estamos orando, estamos clamando para que ese tiempo sea un tiempo maravilloso para ti. Queremos animarte a que estés con nosotros. Queremos decirte que es importante que tú recibas una impartición. No solo es información, es una impartición y una activación. Así que queremos animarte. Te recuerdo que va a estar la profeta Rosángel Barrios con nosotros. Así que es importante que tú puedas tomar ese tiempo. Desde ya, ponlo en tu agenda. 30 y 31 de agosto tendremos un tiempo glorioso. La profeta va a estar impartiendo, va a estar ministrando. Recuérdate que va a ser un tiempo glorioso. Animamos a todas las mujeres. Animamos a todas las señoritas para que puedan estar ahí. Animamos a los varones para que puedan estar ahí. Mis amados, dice que el tiempo cada día es malo. Así que hay que aprovecharlo bien. 30 y 31 de agosto no es para la playa. No es para ningún lado. Es para ir al Centro de Conferencias Avivamiento en la Avenida Bolívar 3014, ahí vamos a estar reunidos, gente de reino, gente de ministerio, profetas, apóstoles, oye, va a ser glorioso, pastores, maestros, evangelistas, va a ser tremenda gloria de Dios que vamos a vivir, te animo, va a estar el apóstol Norman Parrish con nosotros, el Padre de la Liberación, oye, te animamos a que estés con nosotros, va a estar el pastor Juan Carlos Eguizábal, te animamos, va a ser un tiempo glorioso, va a estar con nosotros también el pastor Marco Ruiz, así que te animamos para que tú no te pierdas tremendo avivamiento en tu vida, para tu ministerio y tu familia, aleluya. Recuérdate de sintonizarnos todos los jueves, 4:30 p.m. aquí en Dimensión 7 TV, en tu programa Avivamiento Sobrenatural. Que el Señor te bendiga y te bendigo.